sé quién, o espero yo. Ya no sé lo que es feliz, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí que nos sucedió hace un año. Grabamos un disco sin etiqueta que pienso que muchos de ustedes lo tienen o lo han escuchado. Tuvimos la suerte de estar en el Lunario y Auditorio Nacional, donde se grabó este disco con algunas bonitas colaboraciones. Pero lo importante es que en este disco también hicimos dos canciones nuevas, dos temas nuevos, uno de un gran amigo, colega, hermano de la música, Fato. Él hizo una canción muy romántica que esperamos sea del agrado de todos ustedes. De Fato, cuando tú te vayas para Puebla. ¿Saben una cosa? A mí me encanta venir a Puebla porque sé que el público de aquí es muy romántico, es un público muy bonito, nos vamos siempre muy contentos cuando estamos acá. Y esta canción la voy a dedicar a todos ustedes. Es una canción que habla de esos amores. Esos amores que aún cuando se van siguen viviendo aquí en el corazón, en el pensamiento del recuerdo. Algo de los nombres de mis negros. Cuando tú te vayas. Ojalá que les guste. Los nombres de mis negros con mucho cariño para todos ustedes. Público bonito, público enamorado. Me habían dicho que son gritones, pero ¿por qué no? Tú te vayas. Thank you.
Semanas, gracias amablemente Maritere, un saludo para Maritere, por supuesto, del maestro Chico Navarro, debut y despedida. ¿Hay mujeres solteras? A ver el grito. Hasta el final de la canción, como si nada, piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar. Si en las miradas soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar. Público vio, hasta que fue su amante.
paso con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? Yeah.
Muchas gracias. De verdad, qué público más hermoso. La siguiente canción es una canción, es un poema hecho canción. Y viene en uno de los discos ya mencionados. Y un gran artista español, el Divo de Linares, pidió estar en esta canción con Los Ángeles Negros. Y ese dueto lo hizo mi compañero Mauricio con el gran Rafael de España. ¿Cómo quisiera decirte? Quisiera decirte algo que tengo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin afinar a decirte lo que viene un policía. Ya me va diciendo cómo me faltan tus besos, cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarte del pecho esto que me va. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, la estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor lucero, que de sentirme tan lejos de amor como estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo como en un final de cuento. Para nuestra amiga, quiero decirle que tenemos ya 47 años. Como lo dije, hacía... ¿Qué? ¿Nos escucha? Hacía 17 años que Los Ángeles Negros no regresaban a nuestro país. Y en el mes de marzo tuvimos la oportunidad de ir a un gran festival que hacen en la ciudad de San Javier. Y dijimos unas palabras. Los Ángeles Negros le deben toda su trayectoria a uno de los países más hermosos que hemos encontrado en estos 47 años, que es el de la República Mexicana. Y la primera canción que se escuchó aquí en México, la que nos abrió las puertas, fue esta. ¿Se la sabe?
60 años de impecable trayectoria artística. Es el grupo que surgiera en el año de 1956 en la colonia Escuadrón 201, allí en la Ciudad de México, fundado por don Francisco Escamilla, quien invitara a Joaquín Ruiz, a José Luis Segura y a don Armando Navarro a que lo realizaran. Déjenme comentar.
comentarles que en 1957 es cuando empiezan los ensayos más fuertes de ellos, y es cuando deciden grabar su primer disco, que tenía dos canciones, una de ellas del maestro Roberto Cantoral, que se llamaba Teléfono, y la otra de ellas de José Luis el Huicho Cisneros, que se llama Gema. Toda la gente de la disquera le pidió a ellos que interpretaran la canción, que hiciera contrapeso a todo lo que estaban haciendo los Tres Caballeros, los Tres Haces, etcétera, en ese tiempo, pero que sonara a ellos mismos, que no sonara igual a los demás grupos. La canción Gema se grabó a una guitarra, un requinto y cuatro voces, a diferencia de los demás grupos que estaban tocando a requinto y dos guitarras. En el año 1960 se llevaron el premio de la Guitarra de Oro. Estuvieron separados 8 meses, déjenme comentarles que después de esos 8 meses de separación regresaron, y la primera actuación que hicieron fue en el Teatro Million Dollar de Los Ángeles, ese teatro que el primer artista que se presentó en él no fue ningún artista gringo, ni fue Donald Trump. Fue nada más y nada menos que el maestro Agustín Lara. Vamos a recibir con ese cariñosísimo aplauso, y para mí su servidor, Mino de Blanc, me da muchísimo gusto presentarles a este maravilloso trío que viene comandado por el hijo del fundador de ellos, del maestro don Francisco Escamilla. Aquí tenemos a su hijo, Paco Escamilla. Mi querido amigo, vamos a recibir al internacional trío Los Landis. Compartir con ustedes un poquito de esta historia musical, la historia de los Dandys, que bueno, va a cumplir 60 años, que llegó para quedarse en el corazón de todos los enamorados. Y pues bueno, desde hace 60 años los Dandys están cantándole al amor, y ustedes, bueno, nos ven y dicen, desde hace 60 años estos cuates como que... No, yo sé que no somos los... Bueno, parecemos ya por las desveladas, ya nos vemos como si tuviéramos más de 80, pero... En realidad, no, los Dandys, ¿quiénes eran los Dandys originales? José Luis Segura, Joaquín Ruiz, Armando Navarro y el fundador, el maestro Francisco Escamilla Chávez. Él ya no está físicamente, ellos, los Dandys, ya no están físicamente con nosotros, pero su leyenda continúa. Para todos ustedes, esta nueva página musical escrita y dirigida por el heredero de la tradición romántica de los Dandys. Nosotros somos los Dandys, los de adeveras, la sucursal número 1, la matriz. Aquí hay muchos, pero estos somos los Dandys de adeveras.
los Dandys de Don Pancho Escamilla Jr. Muchas gracias. Gracias a mi compañero, que hay muchos. Por cierto, aquí hay unos, ¿verdad? Unos que se hacen pasar por los Dandys. Bueno, unos. Bueno, vamos a continuar con esto de estas canciones románticas. Dice que por ahí andan. Estas canciones románticas quisiera, vamos a mi padre, la segunda voz, la primera voz de José Luis, tercera voz de Joaquín, el Gare, y el requinto de don Armando Navarro. En los lugares donde nos presentamos siempre le pido a la gente que les brinde un fuerte aplauso a ellos, en donde quiera que estén. A esos grandes, a Don Bucho, primero también las letras de Don Bucho, que ya después formó parte de los grandes. Como esta canción que escribiera Luis Huicho Cisneros, me decía mi padre, en 1958 escribió esta canción. Para todos ustedes, con mucho cariño, tres regalos. Esta se llama Negrura.
Lectura rápidamente para todos ustedes. Vamos a recordar la canción número uno de las serenatas, la canción número uno de los enamorados, canción que queremos dedicar a todas las mujeres que nos acompañan esta tarde. Porque la mujer es una piedra preciosa, ¿sí o no, caballeros? Porque la mujer es una gema. Gemelas Ivone y Beth. Vamos a presentarles estas bellísimas edecanes, ojos azules, cabellera rubia, larga y sedosa, medidas 90, 60, 140. Aquí están, ellas son Ivone y Beth, las gemelas. No, hombre, pues qué más amigo me llamaré.
Nos mandaron media gemela y una gemela gorda me llevan. Bueno, pues vamos a pasar hasta sus lugares nuestros compañeros para que se lleven un recuerdo de esta velada romántica. Y pues bueno, grandes éxitos de sus amigos los Dandies, versiones originales, así como se grabaron hace más de 50 años. Además, tenemos a mis compañeros que van a pasar hasta sus lugares. Compañero, ¿el recado especial? Sí, un recado muy especial. Todo lo que se recaude en la venta de sus discos es para una causa muy, pero muy noble. Es para los niños pobres, hijos de los Dandies. Por favor, porque si no mañana no van a desayunar barbacoa. Coopere, por favor, ¿sí? Ahorita van a pasar y se los vamos a autografiar. Beso, abrazo, lo que ustedes gusten. Vámonos con esta canción de don Armando Navarro, el requinto de los Dandies. Esta canción que, así como nos ayudaron a cantar Gema, vamos a cantar esta canción. ¿Sí se acuerdan de Por Fin? ¿Sí? Dijo una señora que no. Yo creo que viene a oír el mambo, ¿verdad? No se acuerda de Por Fin. Vamos a escuchar, como él anunciaba, su hit mundial, Por Fin.
tuve una duda nunca sentida, vino a mi vida cruel amargura y rogué que fueras mía. Todos mis sueños, todos mis sueños, mis ilusiones, tus recuerdos, mis ambiciones morirían con mi desdicha. Desde lo lejos vino una amenaza y lloré, pero en tu alma venció mi esperanza y se fue. Vivan tus labios que mencionaron días sin temores nuestros amores. Eres mi alma de cristal. Tienes el don de ser preciosa y además de ser linda, de ser dulce y graciosa, es tu alma muy buena y por eso eres más preciosa. Cerca del mar.
noche tropical. Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando que nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Repito para los dos, repito un abrazo, un aplauso para los dos. Creyendo que dormía,
hacía olvidar, dictó mi corazón. Siempre hacemos como que nos vamos a poner la pura pinta. Un aplauso para el requinto de los Dándidos, para Tirio, para la tercera voz Héctor. Gracias, gracias por los aplausos. Ya nos vamos. Ya terminamos con esta, con este tormento. Muchas gracias. Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizás no lo esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito y así lo haré. Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós. Señoras y señores, esta es la presencia musical de la primer danzonera de América, Acerina, del maestro Diego Pérez y Reyes, por la que pido el aplauso de todos ustedes. La música, los danzones de ayer, de hoy y de siempre, con sus amigos, los maestros de la Internacional Danzonera, Acerina. Señoras y señores, Almendra para ustedes. Thank you.
Diego Pérez y Reyes. A continuación, vamos. Salón, México. Otra joya. México, una joya musical de los manzanes de ayer, de hoy y de siempre. A continuación, vamos a ver bailar el mejor danzón de México, con los mejores danzones de México, representando a México a nivel nacional. La señora Raquel García Serrano y el señor Samuel Solares Sosa, campeones nacionales de danzón, señoras y señores, campeones nacionales de danzón, que bailarán Marfil Marrón. We'll be right back.
señores, la señora Raquel García y Samuel Solano, campeones nacionales de danzón. A continuación, estará representando Oaxaca con una hermosa mujer, la licenciada Lourdes Sosa Domínguez y el señor Ugolino Mendoza, que bailarán este tema precioso, Tu Partida.